Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Y hoy vamos a jugar una baraja con una combinación de colores de maná imposible. Imposible totalmente, pero el caso es que la baraja funciona y es bastante buena. Se ve poco, pero se ve. Es la Temur Drakes. Temur, es decir, azul, roja, verde. Pues es una Drakes de control, pues con su Snip Mizzet, pero que aprovecha el color verde para meter cartas como la Mística Crestada, que es un excelente counter, además de esa criatura, y Espiral de Crecimiento para acelerarte en busca de tus Nimbicet y Expansion Explosion lo más poderosas posibles. Además, llevamos también un par de copias de Draco Chisporroteante y Draconigma, y luego el resto del mazo pues ya son algunos counters, como por ejemplo llevamos un Horadar el Hechizo, dos Ionizar, dos Sincopar, algunas chispitas, como los cuatro choques, la descarga de rayos, las dos espirales de lava para aguantar contra criaturas pequeñas al principio de la partida. Y luego, pues, hechizos variados, como por ejemplo, optar para manipular la biblioteca, abrir y cerrar los ojos para, bueno, quitarte algún permanente molesto de en medio y robar una cartita, si eso. Y mapa del tesoro, que también es una carta para acelerarte y dar mana, además de, bueno, a largo plazo, pues robar cartas. También llevamos, por cierto, dos copias de Draco de Enigma junto a los Dracos Chisporroteantes. Y un poco esa es la baraja. Quería hacer un deck tech rápido, os dejo como siempre en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja por si queréis exportarlo a Magic Arena. Y el tema del mana es una de las partes complicadas, como podéis ver pues llevamos todas las shocklands posibles, azules, rojas, rojas, verdes, verdes, azules, ¿no? Y uno de los problemas del mazo, una de las complicaciones es el mana. El mana es una de las complicaciones obvias de este mazo que dificultan que este mazo sea un mazo competitivo realmente. O sea, yo creo que el mazo es muy poderoso realmente por la combinación de cartas que lleva. El problema es que a veces es complicado tener el maná que necesitas. Llevo una racha, yo no sé si es mi conexión o si es los servidores de Wizards of the Coast, pero esto cada vez va peor. Bueno, estamos aquí de vuelta, vamos a echarnos unas partidillas. En partida normal, ¿vale? Simplemente vamos a coger la baraja donde la tengo yo por aquí, la Temur Drakes. Aquí está. Y vamos a jugar. Hace ya tiempo que la gente me estaba pidiendo, oye, tráete la Temur Drakes, que la tienes ahí montada, que la veo. Claro, porque veis mis vídeos y cuando yo voy buscando un mazo, veis los mazos que tengo montados. Tengo un montón de mazos montados que no he traído al canal, pero porque los voy pensando con tiempo. Me gusta echarme alguna partida antes con ellos, antes de jugarlos en vivo y que lo veáis, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se comporta este mazo. A ver cómo juntamos el maná. Es una baraja de control. Poca gente está jugando control actualmente en Magic Arena porque renta más jugar agresivo. Y tenemos una mano malísima, malísima. Lo que pasa es que salimos nosotros y creo que va a ser la razón de que nos quedemos esta mano. Es una mano muy lenta porque todas nuestras tierras entran giradas. Así que vamos a ir un turno por detrás, pero como salimos antes, pues ya vamos un turno por delante. Así que estamos empatados. Vale, parece que va a ser contra control. Voy a jugar a tierra azul-roja. Es más importante el azul-rojo por este tipo de cosas ahora mismo, sobre todo, que rojo-verde. Rojo-verde realmente no te permite jugar... bueno, sí, al final sí lo juegas, ¿no? Lógicamente, pero peor. Vale, va a ser una partida larga. Es un mazo de control. Vamos a intentar en el futuro jugar una explosión buena y robar un buen pack de cartas. Pues la suya es una Bant. Azul, blanca, verde. Debe de ser de control porque no ha jugado nada todavía. No voy a jugar el Draco Chisporroteante de cara porque es bastante probable que nos lo contrareste. Bueno, llegados a este punto, ¿qué? ¿Qué juega él? Azul, blanca, verde, band, una band de control. No es nada habitual una band de control. Bueno, vamos a hacer que se gaste el primer counter. Así vemos un poquito qué es lo que lleva. Supongo que me va a tirar un absorber. La verdad es que un draco chisporroteante que pega cero tampoco es muy amenazante, ¿no? Voy a intentar jugar el Limbicet cuando tenga 8 o 10 tierras. A ver si podemos jugar varios hechizos después y robar más cartas. Bueno, espérate. Nah. Iba a decir, ¿jugamos el Draco Chisporroteante? Nah, yo creo que no. Oye, pero esto sí me gusta la idea. Lo voy a copiar, yo creo. Lo vamos a copiar. Va a venir bien robar dos cartas. Y además nos queda mana suficiente para tirar un ionizar si hace falta.
Vale, perfecto, se resuelve, roba. Pero tenemos mana para un ionizar. Qué pena no haber podido jugar tierra este turno. Pues ya tenemos 6 de maná. Voy a pagar 2 vidas. No van a ser importantes las vidas en esta partida. Voy a pasar turno. Y al final del turno vamos a tirar la explosión, yo creo. Son 2 cartas que robamos. 2 daños que hacemos. Pero así, bueno, ciclamos una carta. Eso sí que no me lo esperaba. Bueno, la vamos a dejar. 2 embaucadoras titón. Qué mazo más raro. Más random también. Vamos a dejar que entre. Vamos a ciclar esto. A ver si cuela. No va a colar, pero bueno. Por probar. Yo creo que lo va a contrarrestar. Esperamos si lo... Vale, no lo contrarresta. Perfectísimo. Wow, esto está muy bien. Voy a jugar tierra. A ver. 4 y 3, 7. Vale, nada, podemos jugarla. Vamos a jugar la girada este turno. Nos ahorramos esas vidillas, pasamos turno. Y ahora veremos qué hacemos. Me tengo que descartar. Me voy a descartar el estanque reproductor. Fijaos que tenemos 3 y 3, 6. O sea que podemos hacer, por ejemplo, mística, crestada y escala de rayos. Nos lo comemos. Y ahora al final de su turno decidimos qué hacemos si él no hace nada, claro. Pero tenemos ya 7 de mana. Me gusta el mazo. Joder, está bien. Lo que pasa es que el suyo es muy malo. O sea, no es que sea muy malo. Bueno, sí, es que es muy malo. Es que es una band de control con un montón de cartas ahí at random. Pues mira, la mística crestada es lo ideal contra eso. Perfecto. Y yo creo que vamos a matar uno de estos. Vale, perfecto. Pues voy a atacar. Vamos a jugar un Draco Chisporoteante. Y nos queda maná para el ionizar en el siguiente turno. Que es posible que nos contrarreste nuestro propio ionizar. Es cierto, pero bueno. Podemos ionizarle algo. Vamos a ver si nos deja ionizarlo. Y si no, tenemos 2 espirales de lava. Va, perfecto. Vale, pues creo que la partida se pone muy a nuestro favor. Voy a jugar la espiral de crecimiento ahora mismo ya. Más que nada para que ya se hinche el Draco. Vamos a atacar. Si quiere bloquear, que bloquea a la mística. Y bueno, tenemos 2 puntos en mano. Voy a pasar el turno. Es posible que tenga algún tipo de efecto aéreo si... Por eso no juego el Limited. O sea, no me lo he planteado todavía. El Limited lo jugaré cuando no tenga ningún tipo de presión yo en mesa, ¿no? Una crisis hidroide, que por cierto... Le permite... La vamos a contrarrestar. ¿Con qué? 3 y 4, 7... Más que nada para que no ponga el bicho en mesa. Es de X igual a 4. Lo matamos con una espiral de lava. Nah, venga, cierto. Vamos a dejar que entre. La matamos con la espiral de lava. Se ha dejado una tierra azul enderezada. O sea, que tiene un orador al hechizo o algo, ¿no? Al jugar la segunda tierra puede tener un negar o puede tener alguna cosa. Pero no importa mucho. Porque tenemos 2... Lava Coil, buah, ni siquiera nos lo intenta contrarrestar. No jugamos nada, tenemos ionizar, sincopar y espiral de lava, por si juega algo. Se lo vamos a contrarrestar más que nada porque ya somos letales el siguiente turno. Y así acabamos ya la partida. Y si tiene un counter, pues tenemos un sincopar para el counter. De 3. Le quedan 2 tierras, ¿verdad? Pues nada, de 3. Al absorber. Así no ganan las 3 vidas. Estaba pensando si merecía la pena echarle el 5 para algo así, pero no tiene sentido. Bueno, pues hemos ganado la primera partida contra una baraja de control con más ilusión que calidad, ¿no? La band de control... A ver, alguna vez he visto alguna band de control, pero muy poquito, muy poquito, muy poquito. Hacía mucho tiempo que no había ninguna. No me parece, y además la hemos visto, ¿no? Al menos como está construida la que ha jugado nuestro oponente, no tenía
no tenía, no era nada especial, o sea, tenía acceso a las clases hidroides al meter el verde, ¿no? Pero vamos, suele ser más bien azul, blanca, negra, o sea, la Esper de control, que sí que se juega mucho, o azul, blanca, roja, la Jeskai de control, que también se juega, pero con verde pierdes demasiado, parece ser, ¿no? Qué mala suerte que nos robamos dos expansiones Explosion en mano otra vez y no tenemos ni un solo mana rojo, ¿eh? Sale nuestro oponente. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque con un poquito de suerte vamos a tener dos azules. Podemos jugar la parte de expansión. E incluso una habilidad. Me la voy a quedar. Robamos una carta más. Vale, una mano roja agresiva. Pues no me la tendría que haber quedado. No, pero le vamos a copiar alguna chispa con la expansión y le vamos a humillar. No voy a pagar dos vidas para tirar un Optar ahora. Es que no lo necesito. Son dos vidas que sí necesito contra una mano roja. Ya digo, yo creo que con una expansión le vamos a hacer la 13-14, ¿eh? Se la vamos a liar. Juega un bicho, tira una chispa, lo típico para habilitar la habilidad de espectáculo, y copiamos la chispa y le matamos el bicho. Este u otro, el que sea, no sé. El bicho que juegue, vamos. Y es cierto que no tenemos mana rojo, pero ya optaremos y ya buscaremos el mana rojo. De momento te podemos tirar abrir y cerrar los ojos, expansión, así que bien. No sé qué está pensando, pero me imagino que es la típica mano de tengo la opción de jugar un bicho, solo tiene una tierra. Vale, esa es la explicación de por qué estaba pensándoselo tanto. No voy a matar sus bichos, voy a esperar el truco de la expansión. Y si no juega nada, no pasa nada, tenemos un Optar. Vamos a hacer eso. He sacado una mano de una tierra, es que no te puedes quedar nunca, nunca una mano de una tierra. Es que no funciona eso. Le copio esto. Es que yo no lo necesito copiar. Nada, venga, va. Vamos a ver qué le sale. Mira, las dos tierras. Ya puedo jugar una tierra. Vamos a ver qué más juega ahora. Nos da turno, vamos a robar. No queremos ahora mismo más tierras. Tenemos más o menos las que necesitamos de momento. Robamos otra. Y otra. Todas verde-azules. Y a ver. Voy a pasar turno. A ver si podemos tirar la expansión a una chispa que tira ahora. ¡Perfecto! ¡Qué gran favor nos acabas de hacer, buen amigo! Vale. De todas maneras, nosotros contra la mano roja, el problema es que vas perdiendo vidas. No puedes hacer mucho para evitarlo y al final te juntas con que has perdido la partida. Se le ha olvidado atacar. O no ha atacado porque no ha querido, también puede ser. Podemos tirar un Lavacoil ahora. Vamos a matar esto. Y si juega... Tenemos fijados para tirar Espiral de Crecimiento ahora al final del turno suyo o la expansión. Rayo del Hechicero. Lo podemos copiar para matar el Fanático Flamígero. Es una caca, pero... Es que es una caca enorme. Es que es terrible hacer esa jugada. Vamos a dejar que se resuelva. No vamos a matar, no voy a gastar una expansión en un Fanático Flamígero. Vamos a intentar robar una carta con la Espiral de Crecimiento. Vale, poner una tierra más en juego y a ver si robamos una Crisis Hidroide y ganamos unas vidillas y podemos remontar esta partida. Es lo malo. Un choque que podemos copiar y matar el Fanático Flamígero. Pero ya nos dejan 6. Vamos a hacerlo.
No creo que lo que vayamos a hablar con la espiral de crecimiento nos vaya a salvar la partida. O sí, nunca se sabe. Tenemos que jugar esto. Vamos a jugar esto girado. Y nada, pasamos turno. Vamos a parar nuestro mantenimiento para hacer el scry. Pero vamos, nos va a quitar las 3 vidas ahora seguramente. No había mucho que pensar. Morimos. Mal Pairin la mono roja, ¿eh? Mal Pairin. Incluso se ha quedado una mano en la tierra. Ha perdido un par de turnos al principio y aún así no hemos podido frenarla. Me lo imaginaba. Cuando se ha quedado parado pensando el primer turno con una montaña, se ha quedado parado 30 segundos pensando a ver qué hacer y tal. Digo, esto huele mal. Esto huele a que está dudando si jugar una criatura, si jugar ya el tema de iluminar el escenario o no. Tiene una sola tierra. Me lo he dolido. Bueno. John Carter. MD of Mars. No he visto el nombre porque lo tenemos tapado aquí con Liliana. Vale, esta mano está muy guapa. Sale nuestro oponente. Fastidio. Pero esta mano está bien. Tiene un poco de todo. Paga 2 vidas para nada. Qué raro. Pero va a tirar un choque, supongo. ¿Y yo? ¿Lo voy a hacer también? Venga, yo también. Así. No sé por qué he hecho eso. Le he regalado 2 vidas. Igual que él nos ha regalado 2 vidas. Somos dos monger, ¿eh? Vaya, dos. No sé, si él vacila, yo vacilo. Vale. Pues no lo podemos contrarrestar. Lo podemos subir a la mano con una brisa a los ojos. Quizás no es mala opción, ¿eh? Ah, no, no lo podemos subir porque tiene antimaleficio durante su turno. Pues nada. A ver si robamos una tierra y podemos hacer algo. Vale, una tierra. Por tanto, podemos quedarnos enderezados para tirar un ionizar. Yo creo que va a ser lo mejor. Tenemos para ionizar y optar. Así que yo creo que es un buen final de turno. Vamos a hacer eso, sí. Y a ver si conseguimos localizar quinta, sexta tierra y el Limicel le gana, ¿eh? Uf, choque. Este bicho sí lo dejamos entrar. Le tiramos un choque. Vamos a optar a ver si robamos algo bueno. Podríamos optar dos veces con la expansión ahora que lo pienso. Voy a dejarme la espiral arriba, la robamos y la jugamos. Porque total, no voy a hacer nada con este maná, pues lo usamos de esta manera. Da un poco igual, ¿no? Pero si robamos tierra la podemos poner ya en juego directamente. Era por eso, por si robábamos tierra. 3 y 3, 6. Pues tenemos 6 de maná. Adelante. Esperemos que no haga un tribunal del cónclave. Si hace tribunal del cónclave tampoco pasa nada porque podemos subir sobre la mano y luego contrarrestarlo. Decía conceder porque es que si no tienes nada automáticamente contra el límite, pierdes. O sea, pierdes. Obviamente no tenía nada. Vale, bien, bien, bien. Venga, vamos a echarnos una última partidilla que al final del vídeo, a pesar de ser un mazo de control, hemos jugado ya 3 partidas. Qué rápido, ¿no? Ha ido bastante rápido la cosa. Así que vamos a tener una partida más. ¡Epa! Estaba aquí tocando cosas del ordenador y bueno, casi me lo cargo. Por fin salimos en una partida. Yo creo que es mano suficientemente buena como para quedárnosla. Salimos de tierra girada. Siguiente turno, mapa del tesoro. Vamos a ver qué juega él, antes de nada. Mana elfo, no, por favor. Esto no vas, esto no, no nos vas a ganar con eso.
paro la prioridad en mi próximo mantenimiento antes de robar para activar el mapa del tesoro. Es un... Bueno, es un mazo, cuidado. Iba a decir, es un mazo malo. Pero cuidado, que a lo mejor no está malo. Mira, esta nos la vamos a quedar arriba. Lo vamos a dejar arriba, fase principal, jugamos tierra girada. Yo creo que va a ser mejor ahora mismo tierras azules. Nada, la jugamos girada y tiramos el otro a final del turno. Y en nuestro mantenimiento volvemos a usar el mapa del tesoro. Siendo roja y verde, el Nimizet de arroz, o sea, le destruye la vida, totalmente. Así que de momento estoy tranquilo porque parece que es un mazo malo, mazo random de estos que alguien se ha montado para comenzar a jugar y que no tiene todas las cartas que desearía, ¿no? Tiene toda la pinta. Nada, ya tenemos bastantes tierras. Robamos otra. Mantenimiento, vamos a activar. Nos está girando todo el rato la única tierra roja que tenemos, no sé por qué. Bueno, en vista de eso, voy a jugar tierra pagando dos vidas, ¿eh? Por lo que nos pueda jugar él. Y en nuestro mantenimiento volvemos a activar el mapa del tesoro. Y ya se va esto de las manos. Porque ya el siguiente turno podemos jugar el Limbicet. Y además medio protegerlo. O al menos robar cartas gracias a él con la expansión, por ejemplo. Si nuestro oponente no sé cómo piensa ganar a esto. Nada, ya tenemos una en mano, no queremos dos. Vale, robamos la de turno. Que por supuesto es otra tierra. La voy a jugar enderezada. Por lo que pueda pasar. Tenemos 4 y 3, 7. Pero creo que jugar el Nimizet así tan a lo loco es innecesario. Pues nada, si nuestro oponente no juega ni una sola carta, es que no ha hecho nada, básicamente. O sea, le da vuelta a su mapa del tesoro también. Pero no va a ser suficiente, supongo. Esto es otra cosa, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, aún así no va a poder contra el Nimizet, eso está claro. Es un mazo de combo. ¿Sabéis una cosa? Es tan lioso esto que como no estoy muy seguro de lo que hace ni me lo quiero leer, no quiero perder tiempo de mi vida en eso, lo voy a contrarrestar y punto. Porque no quiero que me combe con esto. Es un mazo de combo, ¿vale? Este combo sí que no lo voy a hacer. Bueno, de combo más que de combo es un mazo de chiringuito, ¿vale? No comba realmente. Vale, pues ya está. Nimizet y adiós. Voy a robar ya. Y bueno, si nos lo mata, pues nos lo mata. Pero bueno, tenemos dos expansiones de explosión en mano. Podemos jugar una expansión, por lo menos, con los dos tesoros que nos quedan. Ahora ya el siguiente turno esto se acabó, prácticamente. Vamos a ver qué es lo que juega que pueda ser tan bueno como para justificar una carta tan mala como esta. Con esto nos puede destruir el Nimizet, parece, ¿no? Pues si lo destruye, lo destruye. Mira, sí. Tenía otro. Pues nada, no lo destruye. Creo. Si no he leído mal. Aún así... Buen intento. Juegas esto, me destruyes el Nimizet y ¿qué? Y luego ya cómo ganas tú la partida, ¿no? Solamente con esto. ¿Ha elegido tierras? ¿No puede elegir criaturas o qué? Sí, sí puede elegir criaturas. No sé por qué ha elegido las cuatro tierras. Cuando el Nimizet le mata prácticamente este turno. Y de hecho no ha elegido la tierra de robar. También habría sido más inteligente, ¿no? Vale, tenemos un counter. Tenemos 2 y 3, 5, 3, 7. Voy a jugar esta tierra girada. No voy a jugar el Draco. Vamos a atacar simplemente. Y tenemos el counter de la mística crestada. ¿Que nos va a destruir otra tierra con esto? Pues bueno, que nos la destruya. Tampoco pasa nada. Bueno, pues nada. Va a ser la última partida de este vídeo. Para que veáis un poco la Temur Drakes cómo es. ¡Hola! ¡Qué gordo! Esto puede ser contrarrestado, ¿verdad?
Hay que tener ilusión. No sé cómo pensaba que iba a ganar. Le podríamos haber tenido incluso el hora del hechizo. Aunque hubiese destruido el Nimizet con esto antes, le habría dado igual. Esta partida ahora mismo ya sí que está ganada. Primero robo carta. Hacemos otro daño. Voy a tirar un Noctar y lo voy a copiar. Y ya entre los daños que hacemos y eso ya matamos de un golpe. Incluso lo puedo copiar otra vez. Pero bueno, se me ha pasado la prioridad. Así que da igual. Bueno, partida ganada, ya está. Tendría que haber concedido antes el oponente. De hecho, lo he hecho fatal. Este mazo... Me gusta muchísimo la lluvia de meteoritos, esa bestia. Es una carta que me gusta mucho. Me lo voy a apuntar para un mazo en el futuro. El mazo de los meteoritos esos. Porque se pueden montar diferentes mazos de combo en torno a él. Y ganar de diferentes maneras. Así que lo vamos a probar un día. Bueno, pues nada, al final el mazo está bien. El mazo está bien, es complicado. De hecho, no hemos tenido nunca problema de mana. Lo cual da que pensar que un mazo con unos costes tan enrevesados, azul, rojo, verde y tal, múltiples, y aún así no hemos tenido problemas de mana, da que pensar que es suficientemente estable como para ser jugada. No me ha disgustado nada, ¿eh? Yo creo que es un mazo que se puede llevar a Ranked perfectamente. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.